I am ready. Es como la televisión, ¿eh? 41 segundos y ¡bam! Buenos días. Buenos días. Bienvenida a Iglesia Luterana San Pedro, cuarto domingo de Cuaresma. Mi nombre es Ronaldo, soy el pastor de hoy. Y junto con el servicio hoy vamos a tener mi esposa, va a tocar la arpa en breve. Estamos alegres de estar con ustedes hoy. Empezamos con la confesión y absolución. Bendita sea la Santa Trinidad, un solo Dios, quien envía la palabra con los ángeles, quien se hace carne entre los pueblos y quien sopla paz en toda la tierra. Amén. En Cristo nos atrevemos a nombrar nuestro pecado y clamar por la paz. Guarden unos momentos de silencio para la reflexión. Santo Dios, confesamos nuestro pecado ante ti. Reemplazamos la compasión por la competencia. Buscamos lo que es poderoso mientras ignoramos a los humildes. Somos rápidos para enojarnos, pero lentos para perdonar. No nos hemos puesto el amor en armonía contigo. Envuélvenos en la gracia de tu poderosa palabra. Envuelve nuestros corazones con tu paz, para que todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, refleje tu amor nacido entre nosotros. Amén. Les traigo buenas nuevas de gran alegría para todos. Dios ha venido entre nosotros en el niño nacido de María, Cristo el Señor. En Cristo tus pecados son perdonados y estás vestido de paz. Amén. Amén. Invito a ponerse de pie para el canto de apertura. Levántate. Levántate. Levántate, Señor. Levántate. Todos aquellos que aborrecen tu presencia.
levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Huyan delante de ti tus enemigos, se dispersen delante de ti todos aquellos que aborrecen. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y también contigo. Continuamos con el diálogo que viene de Salmos 32. Y está escrito en la hoja que ustedes tienen de mano. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras calé, si envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque del día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetas con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas aquel que espera en Jehová la rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Oremos. Dios de compasión, tú acoges a los descarriados y nos abrazas a todos con tu misericordia. Por nuestro bautismo, vístenos con las vestiduras de tu gracia y aliméntanos en la mesa de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, que vive y reina contigo el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Pueden sentarse para la primera lectura. Primera lectura se encuentra en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 16 al 21. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne.
yo no lo conocemos así, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Palabra de Dios. De leer el Evangelio, pueden sentarse. Vamos a escuchar una música tocada la arpa con mi esposa Luisa. When I'm down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on my, you raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no light, no light without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. You raise me up so I can stand on my, you raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Gracias. ¿Cuántos de ustedes son los primogénitos en su familia? ¿Quién es lo más viejo en la familia? Levanto brazo. Nadie. Uno, ¿eh? Él, ok. ¿Cuántos de ustedes son los más jóvenes en sus familias?
Ok. Más jóvenes. ¿Cuántos de ustedes están en el medio? Ahí tiene un hijo mayor. ¿Cuántos de ustedes son los hijos únicos en la familia? Y tiene algunas personas aquí que no tienen familia ninguna porque nunca levantó el brazo. Señor, ¿tú eres el más viejo o más nuevo en su familia? Más joven. Más joven. Ok, muy bien, muy bien. Si levantaste, hermano, si tú eres más joven o más viejo o en el medio, este mensaje es para ti. El título de mensaje es Tres maneras de vivir. Tengo aquí un espejo. Ahora que soy viejo, no miro en el espejo a menudo. Recuerdo cuando era adolescente, ¿no? Ustedes saben, todo el día está así. A ver si tiene más una cosa aquí, más un grano, o si el nariz es demasiado grande para mi rostro. Tal vez sea porque yo no estaba tan seguro de quién era o en quién me estaba convirtiendo. Los espejos pueden ser controles de la realidad para nosotros. Pueden mostrarnos algunas cosas sobre nosotros mismos que preferíamos no enfrentar. Hoy tenemos un espejo que nos ayuda a mirar cómo estamos viviendo. En realidad hay tres maneras diferentes de vivir. Este espejo es una historia de Jesús. Jesús nos contó hace muchos años. Y posiblemente ustedes han escuchado eso antes. Pero vamos a escucharlo otra vez. La historia de Jesús empieza así. Había un hombre que tenía dos hijos. Entonces, mírate a este espejo y verás esta pequeña familia. Yo soy padre y así que me imagino que este padre apreciaba a sus hijos. Los amaba, quería solo lo mejor para ellos. Imaginaba un futuro brillante para ellos. Me imagino el corazón de este padre lleno de alegría al ver a sus dos jóvenes. Jesús cuenta la historia. El menor hijo de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la propiedad que me pertenecerá. Miren, sí. En este espejo, amigos. ¡Qué bien! ¿Ves a alguien que no está, que está motivado por sus deseos? Pero bueno, seamos honestos. No estamos todos nosotros también motivados principalmente porque lo queremos. Pero aquí en esta historia hay alguien que tiene hambre de vivir. Solo quería vivir la vida, quiere encontrar a sí mismo, quiere hacer lo suyo. Aquí tenemos una persona tan desesperada por salir al mundo, que está dispuesto a decir a su padre: Oye, papi, ya que eres un anciano, casi muerto, ¿podrías darme mi parte del dinero? ¿Mi herencia ahora? Eso es lo que el joven hijo estaba diciendo, ya que no usaba exactamente las palabras, pero es exactamente eso. La historia continúa. Jesús dice: Así que el padre dividió su propiedad entre ellos. Yo soy padre. Padre de cuatro. Así puedo imaginar el dolor en el corazón del padre cuando se sentó a firmar los papeles y contar las monedas.
El dolor no era porque la propiedad, por causa de la propiedad, ni siquiera que su hijo pensaba que era viejo, porque era viejo. El dolor del padre palpitaba porque su hijo pensaba que la vida real, existía en otro lugar, en algún lugar lejos del padre, en algún lugar lejos del hogar. El dolor del padre palpitaba porque su hijo quería las cosas del padre, pero no quería a su padre. La historia de Jesús continúa. Pocos días después, el hijo menor reunió todo lo que tenía y viajó a un país lejano. Y allí derrochó sus bienes en una vida disoluta. Cuando lo hubo gastado todo, se produjo un gran hambruna en todo aquel país. Y empezó a pasar necesidad. Así que fue y se alquiló a uno de los ciudadanos de ese país, quien lo envió a sus campos para dar de comer a los cerdos. Con mucho gusto se habría llenado de las vainas que comían los cerdos, y nadie le dio nada. Para muchos de nosotros aquí, esta mañana, es fácil señalar con el dedo a este hijo menor. Es fácil sentarse en su banco y juzgar. Hacemos rodar esas feas palabras con vida disoluta. Sacudimos la cabeza con disgusto. Este hijo. Pero mis amigos, algunos de nosotros aquí quizás necesitamos mirarnos en este espejo. Algunos de nosotros aquí tenemos corazones que han viajado a lugares distantes y impíos. Algunos de nosotros nos hemos enamorado de valores extranjeros y prioridades poco saludables. Algunos de nosotros hemos desperdiciado nuestro tiempo y nuestra energía en cosas que no valen la pena. Y algunos de nosotros, yo también, en más de una mañana, nos hemos despertado hambrientos, hambrientos de sentido, hambrientos de propósito de vida. Algunos de nosotros aquí quizás necesitamos mirarnos en este espejo. Mientras tanto, en la casa del padre, ¿qué está pasando? El hijo mayor, el primogénito responsable, se levanta todos los días, todas las mañanas, hace lo que hay que hacer. Conduce el rebaño de cabras a los pastos, arranca las malas hierbas en los campos, recoge la fruta, mantiene las cosas en marcha. Ahora, me gusta mirarme en este espejo, porque yo soy el hijo mayor, tanto por nacimiento como por temperamento. Y yo sé que muchos de ustedes aquí hoy se admiran en este mismo espejo. Somos muchos trabajadores, personas morales, y nuestra identidad y nuestra autoestima dependen de esas cosas. Nos consideramos personas con principios, personas con coraje, personas que asumen las responsabilidades de la vida. Sí. Nos gusta mirarnos en este espejo. El hijo mayor se ha quedado en casa con el padre. Pero interesante, amigos.
una parte del padre ha sido traído a este país lejano. Todas las mañanas el padre se despierta y toma su café caliente y para así enfrente de la casa y mira. Esfuerza sus ojos viejos, cansados y tristes por el sendero, buscando movimiento en el camino que conduce a ese país lejano. Yo soy el padre, yo soy un padre de cuatro. Pregunto a los padres aquí, ¿cuándo es que los padres y las madres dejan de preocuparse por los hijos? Nunca, nunca. ¿Cuándo dejamos de sufrir por ellos? ¿Cuándo dejamos de orar por ellos? Mi hijo mayor tiene 46 años. Me preocupo con él a veces. Los primeros 60 años son los más difíciles para los padres. ¿Ya? ¿Ya? ¿No es verdad? Ok, la historia continúa. Pero cuando el hijo menor en el país lejano volvió en sí, dijo: ¿cuántos de los jornaleros de mi padre, obreros de mi padre, tienen pan suficiente y de sobra? Pero aquí estoy muriendo de hambre. Me levantaré y iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como un de sus jornaleros. Así que partió y fue a su padre. Ahora, ninguno de nosotros le gusta mirarse en este espejo. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de pasar frente a un espejo? Tal vez en un centro comercial. Tú estás caminando y dices: ¡oh! ¿Quién es este bello hombre? ¡Oh! ¡Soy yo! ¿Eh? ¿Eh? ¡Soy yo! ¡Ay! ¿Eh? ¡Caramba! Es persona ya. Bueno, este es un espejo así, esta parte de la historia. ¿Quién es este tonto? ¿Quién es esta persona que le dio la espalda a lo que era bueno? ¿Quién es esta persona que sigue comprando otros valores, aceptando otras prioridades? ¿Quién es esta persona que sigue derrochando su energía en lo que no nutre? ¿Quién es esta persona que muere de hambre? ¡Oh, espera! Soy yo. Entonces, este hijo menor se pone en marcha, ensayando su discurso en el camino. Se da cuenta de que ha perdido su derecho a ser hijo, pero tiene la esperanza de que al menos pueda comer lo suficiente y al menos echar un vistazo ocasional a su padre. Bueno, aquí viene la historia que Jesús cuenta. Pero estando aún lejos, su padre lo vio y se llenó de compasión, corrió y lo abrazó y lo besó. Entonces, el hijo menor dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado su hijo. Pero el padre dijo a sus esclavos: rápidamente, saquen una túnica, la mejor, y póngansela. Ponle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, y toma el becerro engordado y mátalo. Y comamos y celebremos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y todos empezaron a celebrar.
Amigos, no hay espejo para esto. Este es único. La vigilia diaria del anciano padre es recompensada. A los lejos, en el camino, ve a su hijo perdido. Y su corazón se inunda de piedad, de alegría, de amor. Se levanta la túnica. No sé si ustedes entienden, pero en aquel tiempo los hombres eran cosas serias, muy controladas. Este viejo fue así, y empezó a correr contra toda la decencia, toda la costumbre. Levanta la túnica contra toda costumbre, contra todo decoro, contra toda decencia. Y corre por el camino, polvoriento, sale corriendo al encuentro de su hijo descarriado. Él corta el discurso preensayado del hijo y luego lo cambia todo. La mejor túnica, está diciendo, te estimo, hijo. El anillo, tú eres otra vez mi hijo. Las sandalias, te quito tu humillación, que comienza la fiesta. Ahora, más una parte de la historia de Jesús. Ahora, su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando llegó y se acercó a la casa, oyó música y baile. El hijo mayor llamó a uno de los esclavos y le preguntó, ¿qué estaba pasando? El esclavo respondió, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el ternero engordado porque lo ha recuperado sano y salvo. Y luego el hijo mayor se enojó, se negó a entrar. Su padre salió y comenzó a suplicarte, pero el hijo mayor respondió a su padre, escucha, durante todos estos años he estado trabajando como un esclavo para ti y nunca he desobedecido tu mandato. Sin embargo, nunca me has dado ni siquiera un cabrito para pueda celebrar con mis amigos. Pero cuando volvió este hijo tuyo que ha devorado tus bienes con prostitutas, mataste para el becerro cebado. Cuando me miro en este espejo, debo admitir que parece mucho a mí. Yo no he sido el chico bueno, no he cumplido con mi deber, yo no he sido responsable, eso no cuenta para algo. ¿No debería recibir una recompensa? Creo que puedo verme a mí mismo y muchos de ustedes en el espejo de ese hijo mayor. Claro, podemos sacudir nuestro dedo al hijo menor, pero podríamos estar igual de perdidos. El más joven estaba viviendo el camino de autocomplacencia y sí, estaba perdido. Pero muchos de nosotros estamos viviendo el camino del desempeño moral, la conformidad moral, la superioridad moral. Y es posible que también nosotros también estemos perdidos. Hola. En breve tú vas a ser bautizado. Calma, calma, chica. Mira a este hombre, este hermano mayor, enojado. Escucha las palabras. Él dice a su padre, yo he estado trabajando como un esclavo para ti. No estaba trabajando como un hijo. Estaba trabajando como un esclavo.
No trabajaba por alegría, no trabajaba por entrega libre, no estaba allí día tras día agradecido por poder estar haciendo la voluntad del Padre. Estaba trabajando como un esclavo, pasando los días sintiéndose encadenado a esta vida con el Padre. Mira, mírate en el espejo. ¿Y usted? ¿Sientes que la vida cristiana es una carga pesada? Adoración regular, contribuir para la iglesia, servir a otros. ¿Todo eso se hace por deber? ¿Vives una vida piadosa principalmente para que puedas permanecer del lado bueno de Dios? ¿Sientes que vivir una vida virtuosa debería darte algún tipo de recompensa? Escucha la manera, la queja del hermano mayor al padre. Dice: sin embargo, nunca me has dado ni un cabrito para que pueda celebrar con mis amigos. ¿Cuándo se trata eso? ¿Es diferente de su hermano menor? En pocas palabras, ambos solo querían las cosas del padre. El hijo menor trató de conseguir las cosas del padre siendo muy malo. Y el hijo mayor trató de conseguirlo siendo muy bueno. No puede ver cómo su padre puede darle algo más a esta persona inmoral. Dice, ¿te das cuenta de que no lo llama hermano? Y dice, este hijo tuyo, no es mi hermano, es hijo tuyo. Y resulta que nunca, ningún de los dos hijos quería una relación real con el padre. Solo querían lo que podrían obtener del padre. Ambos estaban perdidos. Entonces, el padre le dijo: hijo, siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero teníamos que celebrar porque este hermano tuyo estaba muerto y has vuelto a vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Bueno, hay tres maneras, amigos, de vivir. Y este está el camino del hermano menor, el camino de autocomplacencia. Este camino termina en vacío, hambre y desesperación. Está el camino del hermano mayor, el camino de la actuación moral. Y este camino puede terminar en amargura, ira. Y luego, al final, está la forma evangélica de vivir. Y el primer paso en ese camino viene de Dios. Note en la historia que el padre corre por el camino para encontrarse con el hijo derrotado. Pero también el padre sale de la fiesta para suplicarlo al hijo enojado. Dios siempre da el primer paso. Dios siempre da el primer paso. Donde quiera que estés en tu vida, sin importar lo que hagas en tu viaje de la fe, Dios da el primer paso hacia ti. En la Biblia está escrito: siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el bautismo, que vamos a hacer en breve, Cristo te reclama como uno de suyos. Dios da el primer paso en el camino de vida del Evangelio. En segundo lugar, para vivir el estilo de vida del Evangelio, debemos aprender a arrepentirnos. La historia dice que el hermano menor volvió en sí, se reconoció a sí mismo, se miró en el espejo y vio a un pecador que necesitaba perdón.
Entonces, sí, necesitamos aprender a arrepentirnos por las cosas malas que hemos hecho. Pero muchos de nosotros aquí hoy también necesitamos arrepentirnos por malos motivos para hacer cosas buenas. ¿Por qué crees en el corazón del padre que estaba rompiendo por su hijo mayor? El hijo mayor había hecho cosas buenas, pero por las razones equivocadas. Había servido sin alegría, había servido sin alegría, sin satisfacción. Había trabajado y trabajado por causa del padre, pero nunca había confiado realmente en la bondad del padre. Vivía moralmente no porque quisiera, sino porque sentía que tenía que hacerlo para obtener la aprobación de su padre. Así que necesitamos aprender a arrepentirnos por nuestros malos motivos también, por confiar más en nuestros propios esfuerzos que en el amor ilimitado de Dios. Y finalmente, amigos, vivir el estilo de vida evangélico es mirarse diariamente en el espejo y verse como Dios te ve. Hijo amada, amado, hija amada, reclamado por Cristo, libre del pecado, libre para amor, libre para la vida. Gracias a Dios. Amén. 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 Nos ponemos de pie para alabar al Señor. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas pasar y derramar ante ti todo mi ser. Puede pasar. Vengo a rendirme a tus pies. Felicidades. Agradecido Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí Jesús.
postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser. Y derramar ante ti todo mi ser. Puede sentarse. Estamos ahora celebrando el sacramento del Santo Bautismo. Para Emma Sarai Karate. Muy bien. Los padrinos de madrina eran Joel Román, Elena Patricia Román, y el padre es José Luis Karate Arteaga, y la madre Carmela Robles. Y Emma, tú tienes que estar aquí con nosotros. Emma, pasa, vamos. Gracias. Mira, tenemos aquí agua. ¿Que tú quieres ver la agua? Venga, pasa. Déjame mostrar. You can lift up, John. Sí, mira. Un poco tú vas a ver esa agua. Un momento. Pero ahora el padre tiene que decir algunas palabras. Okay. En el santo bautismo, nuestro Padre Celestial, por gracia, nos libera del pecado y de la muerte. Al unirnos a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí, nacemos hijos e hijas de una humanidad caída. En las aguas del bautismo renacemos como hijos e hijas de Dios, herederos de la vida eterna. Por el agua y el Espíritu Santo se nos hace miembros de la iglesia, es decir, del cuerpo de Cristo. A medida que vivimos con Él y con su pueblo, crecemos en fe, amor, obediencia a la voluntad de Dios. Y ahora tenemos unas palabras de los padrinos, que tú puedes leerlos. Los padrinos, si tú puedes leer estas palabras aquí. Yo presento a Emma Sarai Corrate para recibir el sacramento del santo bautismo. Gracias, Señor. Gracias. Movidos por el amor cristiano, ustedes han presentado a esta niña para el santo bautismo. Deben, por lo tanto, traerla fielmente a la casa de Dios, enseñarla el Padre Nuestro, el credo y los 10 mandamientos. A medida que vaya creciendo, deben poner en sus manos la Biblia y proveer medios para su instrucción en la fe cristiana, a fin de que, viviendo en el pacto de su bautismo y en comunión con la iglesia, pueda vivir santamente. Prometen, padres y padrinos, prometen cada uno de ustedes cumplir con estas obligaciones. Entonces dicen, sí, lo prometo. El Señor sea con ustedes. Y también contigo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo darle gracias y alabanza. Santo Dios, gran Señor, Padre lleno de gracias, te demos gracias porque en el principio tu espíritu se movía sobre las aguas y tú creaste el cielo y la tierra. Con el don del agua nutres y sostienes tanto nosotros como todo otro ser viviente. Por las aguas del diluvio condenaste a los malvados y salvaste a los que tú habías escogido, Noé y su familia. Condujiste a Israel con una caluma de nube y fuego por el medio del mar, sacándolo de la esclavitud, elevándolo a libertad de la tierra prometida. No, este tú tienes que dejar, ese es para ti. Ok.
Nos vamos a continuar con la renuncia y la confesión aquí arriba. Les pido que profesen su fe en Jesucristo, que rechacen el pecado y confiesen la fe de la iglesia, la fe en la cual bautizamos. Renuncien ustedes a todas las fuerzas malignas, al diablo y todas sus promesas vanas. Entonces responde, sí, renuncio. Sí, renuncio. Creo ustedes en Dios Padre. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creen ustedes en Jesucristo, el Hijo de Dios. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció del poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los muertos, al tercer día resucitó, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Volverá para juzgar a los vivos y los muertos. ¿Creen ustedes en Dios del Espíritu Santo? Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Ahora, Emma, es tu vez. Escapó la hija. Ok, es tu vez. ¿Está listo? Ah, yo puedo usar eso, claro. Ok. Emma, Saraje Karate, yo te bautizo. ¿Tú quieres más agua? Ok. En nombre del Padre. El Hijo. Ya, yeah, es agua. Más una. Espíritu Santo. Wow, wow, baby. ¿Ah? Amén. Ok. Was it cold? No, it wasn't cold. It was it wet? Yeah, it was, wasn't it? Ok. Oremos. El Señor sea con ustedes. Y también contigo. Oremos. Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por haber liberado a tu Hijo del poder del pecado, haberla resucitado a nueva vida por medio de este santo sacramento. Derrama tu santo espíritu sobre Emma, el espíritu de sabiduría y entendimiento, el espíritu de conocimiento y temor de Dios, el espíritu de gozo en tu presencia. Amén. Emma, Saraje Karate, hija de Dios, tú fue selado por el Espíritu Santo y marcado con la cruz de Cristo, para siempre. Amén. Amén. Ok, ahora tenemos, mira. Padre, tú puedes ir la arriba y encender esta vela para mí. Mira. ¿Qué papá está diciendo? Oh. ¿Y? Con calma. Gracias, Señor. Gracias. Brille, brille de tal manera de luz delante de los demás que vean sus buenas obras y glorifican a tu Dios. Mira, vamos. Y ahora tú puedes guardar estos dos. ¿Ah? Y cada año, para celebrar tu bautismo, tú puedes ascenderlos. Y quién sabe, los padrinos van a te dar un buen regalo. Ok. Oh Dios, dador de toda vida, mira propicio a los padres de Emma. Permite que siempre se regocijen
en el don que les ha concedido. Hazlos maestros y ejemplos de rectitud para su hija. Fortalécelas en su propio bautismo, a fin de que puedan compartir eternamente con su hija la salvación que tú les has concedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por el bautismo, Dios nos ha dado esta nueva hermana, miembro del sacerdocio que todos compartimos en Cristo Jesús, a fin de proclamemos la alabanza de Dios y llevemos su palabra creadora y redentora a todo el mundo. Le damos la bienvenida a la familia de Dios. La recibimos como miembro con nuestros del cuerpo de Cristo, hija del mismo Padre Celestial, trabajadora con nosotros en el reino de Dios. Amén. Vamos a dar un aplauso de... ¡Yeah! ¡Yeah! Ustedes pueden sentarse y pueden apagar la vela. You want to blow out the candle? Here. Ah, real hard. Why again? Real hard. Ready, set, go. Ooh, that's a hard one. Whoa. Ok, continuamos con las oraciones. I think. Acercados al corazón de Dios, ofrecemos estas oraciones por la iglesia, el mundo y todos los necesitados. Jesús formó a los discípulos en los caminos de la misericordia extravagante y de la acogida profunda. Lleva a tu iglesia a ser una comunidad marcada por el perdón, la hospitalidad y la celebración. Envíanos a transformar un mundo plagado de miedo y condenación. Dios misericordioso, recibe nuestra oración. Tú haces que la tierra produzca un cosecha que sustenta toda la creación. Equipara a los agricultores y trabajadores que labran la tierra. Nutra la tierra con abundante lluvia y abundante sol. Sane los terrenos contaminados por la contaminación. Dios misericordioso, recibe nuestra oración. Los países están divididos y los líderes suelen albergar rencores. Reconciliar a las naciones que experimentan conflictos, especialmente Ucrania. Ungir a los pacificadores capacitados. Dios misericordioso, recibe nuestra oración. Tu pueblo clama por ayuda en tiempos de angustia. Resolver los desacuerdos entre los miembros de la familia. Salva a aquellos que experimentan dificultades financieras. Escucha nuestras oraciones por aquellos que están enfermos y afligidos. Consuélanos con la promesa de que todo puede volverse nuevo. Dios misericordioso, recibe nuestra oración. Acepta, Señor, las oraciones que traemos, oh Dios, en nombre de un mundo necesitado, por amor a Cristo. Amén. Amén. La paz de Cristo sea siempre con ustedes. Y también contigo. Cantaremos Purifícame. Nos ponemos de pie. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz.
Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Oremos. Dios extravagante, nos has bendecido con la plenitud de la creación. Ahora nos reunimos a tus pies con nuestros humildes regalos. Toma y usa lo que ofrecemos aquí. Ven entre nosotros y bendícenos en el nombre de Jesucristo, a quien oramos. Amén. El Señor sea con ustedes. Y también contigo. Elevamos los corazones. Al Señor los elevamos. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo darle gracias y alabanza. Es nuestro deber y deleite que debemos en todas partes y siempre te ofrezco gracias y alabanzas, oh Dios, por medio de Jesucristo. Llamas a tu pueblo a limpiar sus corazones y prepáraos con alegría para la fiesta pascual, que renovados en el don del bautismo, lleguemos a la plenitud de tu gracia. Y así con todos los coros de ángeles, con la iglesia en la tierra y las huestes del cielo, alabamos tu nombre y nos unimos a su himno incesante. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. La noche en que fue entregado, nuestro Señor Jesús tomó pan y dio gracias, y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo dado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, dio gracias y la dio a beber a todos diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre derramado por ustedes y por todo el cuerpo para el perdón del pecado. Hagan esto en memoria mía. Vamos a orar el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y siempre. Amén. Invitamos a todos los que creen en el poder salvador de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo a compartir con nosotros hoy el sacramento de Sagrada Comunión. Todo el que cree en Jesús es bienvenida a la mesa de Cristo. Y vamos a celebrar de esta manera. Ustedes pueden pasar aquí para frente. Ustedes van a tomar un de estos copos. Y arriba, abriendo, hay un pequeño pedazo de pan, abriendo el otro, y es el vino. El cuerpo y sangre de Cristo dado por ti. Y puedes
del cuerpo y sangre de Cristo dado por ti. La bendición del Señor sea con ustedes. Tú eres el Hijo fuerte de Dios. Cuerpo y sangre de Cristo dado por ti. El cuerpo y sangre de Cristo dado por ti. Cuerpo y sangre de Cristo dado por ti. El cuerpo y sangre de Cristo dado por ti. Tú eres hija especial de Jesús. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo dado por ti. El cuerpo y sangre de Cristo dado por ti. Tu papá, papá va a te dar un pedacito. Ok. No hay problema. Cuerpo y sangre de Cristo dado por ti. El cuerpo y sangre de Cristo dado por ti. El cuerpo y sangre de Cristo dado por ti. El cuerpo y sangre de Cristo dado por ti. El cuerpo y sangre de Cristo dado por ti. Oremos. Bendito Jesús, en esta rica comida de gracia nos ha alimentado con tu cuerpo el pan de vida. Ahora envíanos a llevar tu esperanza vivificante a un mundo necesitado. Amén. Amén. No sé si hay algún anuncio, si no. Bueno, el próximo sábado, como cada mes, nos reunimos a las 10 de la mañana. Se elaboran colchas aquí en el Memorial Room para la gente que está necesitada en diferentes partes del mundo por alguna catástrofe. Entonces se hacen colchas. Si quieren venir con nosotros, es de 10 a 12 más o menos, son 2 horas. Que gusta participar. Okay. ¿Y más los lirios? Bueno, si gustan encargar un lirio, al final de la misa se les regresa para que se lo lleven a su casa. Sí, es nada más para celebrar el día de Pascua. Ok, muy bien. Recibe la bendición. Son hijos e hijas de Dios, ungidos con óleo y alegría y fortalecidos para el camino. Dios Todopoderoso, materno, majestuoso y poderoso, te bendiga en este día y siempre. Amén. Amén. Gracias. El último canto. La tierra está llena. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Con su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Está llena de la misericordia del Señor. Con su palabra fueron hechos los cielos y las aguas de mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantarle un cántico nuevo. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo. Aclamad al Señor con los instrumentos, cantarle un cántico nuevo. Cantarle un cántico nuevo.
Ve en paz, Jesús te encuentra en el camino. Demos gracias, gracias a Dios. Bien, ustedes pasen bien el día. Hemos terminado aquí hoy. Y bendiciones con la hija. Lleno de energía. ¿Está bien? ¿Es mejor así?